Ya. Ahí va. Ok. Sí. Sí, Betty, que me alegra que estés acá. Gracias por verdad, haber aceptado el llamado. Más tarde vamos a reunir acá a varios para poder hacer una oración. Betty, primeramente Dios, vamos a hacer, ojalá que los demás vengan, no me han contestado, pero estamos esperando, ¿verdad? Que me contesten. Vamos a ver por acá, gracias a cuántos saludos. Invitado a Betty, dice Dimas, que se va a hacer el otro Carmen Tamachino, deje entrar. No, Carmen Tamachino, yo no entiendo por qué usted tiene odio contra mí, Carmen. ¿Por qué será? Porque no le hacía caso, Carmen. Porque siempre le dije que Catalina era el amor de mi vida. Carmen, tranquila, ubíquese, Carmen. No moleste, Carmen. Si no, la vamos a bloquear. Claro que el cariño de mis amores, les tengo cariño, dice Cherezada. Hola, Dima, dice Paloma. Saludos. Saluditos, amigas de Luna, dice. Allá llega mi video, es esta Carmen Tamachino también. Para que vean que yo tengo un Dios poderoso. ¿Cómo estás, Telén? No, no, Carmen, por favor, ahí te mando el portero. Amigo Lima, no hagas caso, dice Freddy. Sí. Bueno, no te sabes ni en este canal, pero ayer hubo un comentario que me mató, ¿sabes? Que yo soy una mujer como esto y soy personal de respeto, lo veo, dice Morena, no sé en qué pudimos haber fallado ayer, Morena, sinceramente. Si tal vez dijimos algo que le molestó, nos disculpa. Dorita, ¿a dónde está Dorita? Dorita puede venirse para acá. Dorita, para el parque ahorita, por favor, Dorita. Si puede, ¿verdad? Vamos, cámbiate y se viene. Sí, amor, Betty es nuestra invitada especial, dice. Lo demás es pura chafa, dice. ¿A dónde se bajó? Acá. Bueno, Katy, sí. Bueno, gracias. Sandra Figueroa, Don Dima, busque un lugar para Betty, mire a Tilinde. Vamos a tratar, Sandra Figueroa. Gracias. Esa naranja se mira rica, este calor de California. ¿Por qué ella dijo algo que está ahora pasando? Betty, venite para acá, que hay mucha bulla, no se oye. Venite para acá. Yanga, la que se oía, Dios mío. Yo respeto, yo cuando ellos están ahí con gente así, yo lo que hago es mejor ni llego ni me acerco, pues. Qué barbaridad. Desde Venezuela, saludos, dice Nidia Escola, saludos. Jefe Dimas dice que la tracheotomía es una vía respiratoria para las personas que no pueden respirar, dice, por sí mismas. Que dice, me está dando una cita bíblica, Dios. Bueno, que bueno, no, 533, ¿qué dice? ¿Qué? Es una, no sé, que no vio, me está dando una cita bíblica, Dios. Que pero no vio 533, ¿qué dice? Había que buscarla en el celular ahí para ver. Sí, pero esa te se te ha venido a la mente, sí, ¿no? Sí. Ah, ya. Vamos, con paz y amor, no queremos gente celosa, vamos a compartir con alegría y buenos comentarios, dice Rosa Mejía. Y a poco vuelven a expandir como un balón, dice. Saludos a Betty, dice Ronald. Saludos a Betty. No, en ningún momento le hicimos un o le contestamos mal a Morena, para nada. No me acuerdo yo haberle contestado mal, a lo mejor ella entendió mal algo. No, Morenita la queremos muchísimo. Sí. Ah, no, Morenita. Me alegra ver Morenita Hernández. A interesarse.
Saludos de mi parte, dice Paloma Pura. Señora Dorita, saluditos, hermosa amiguita, la quiero mucho, dice. Bueno, bueno, ahí me disculpa, Betty, que hice eso, pero es que no se oía bien, hombre, hay que respetar, ¿verdad? Sí. El gran Buyanga, que es la acústica. Tienes razón, Rosana, vivió mucho tiempo soltera y encontró el amor de su vida. Yo creo que sinceramente nunca ha estado en contra de la familia de su índice. MC Virgil, saludos MC Virgil. Dorita, me contestas y va a venir. Dime a Betty, mira, más delgada. ¿Qué te está? Es que el problema de Betty es lo mismo, ¿verdad? De que te está fregando mucho ese dolor que sentís. Sí, la pierna. Ajá, la vamos a llevar a pasar a consulta un día a la unidad de salud. Podemos ir allá por la que está cerca del parque. Sí. Buenas tardes, don Dimas, dice Alicia Gómez. Gracias. Bueno, ya me imagino lo que han venido diciendo estos muchachos por ahí. Betty, con todo respeto, necesitaba trabajar, bajar de peso, dice, para que no sufran las rodillas, tomar más agua y no bebidas, dice Sonia Melendez. Vaya, gracias. ¿Es cierto, Betty? Sí. Saluditos, dice Ana Luisa, dice Katy. Señor Lima, qué buen detalle que Betty haya llegado, pobrecita y escondiente, es parte de Tilín, Dios la bendiga, saludos a ella de mi parte, dice Ana Luisa Balbastro, te mando saludos. Manuela Menéndez, sí, tanto lo quería mucho porque no lo ayudó a dejar de se refiere a la otra muchacha. Gloria Hernández, Betty quería mucho a Tilín y con ella no bebía, dice. Ah, vale. Andrew Field, que le suena besito de saludos. Andrew Field, bendiciones también para ustedes, Andrew. El hombre de Dios lo pone mujeres buenas, dice, pero no lo sabemos apreciar. Ese es el caso de Tilín. Betty es una mujer con sus defectos, pero humilde, sin vicio, dice, y no olvida a Dios, dice Andrew. Sí, ¿verdad? Ah, Betty, que sí. Es cierto. Betty, ¿querés agüita o algo? Sí, agua. Entonces tráeme una bolsita. Bueno, ¿cuántos minutos van ahí? Ah. Van 5 minutos van a llegar. Un jugo del Valle. Un jugo del Valle, llamando. Mandarina. Vaya, mamá, un jugo del Valle. Vaya, ya. Bueno, aquí traemos a Betty, señores. Aquí vino este día a ver a Tilín. A saber de él. Prácticamente no pudo. Ella no pudo verlo porque no. Por la hora, el horario. No pudo verlo. Pero aquí la traemos, aquí venimos con Betty. La trajimos este día al hospital, como lo habíamos prometido. Así de que, qué bueno por Betty, ¿verdad? Qué bueno que por lo menos estuvo cerca de Tilín, que tanto había deseado ella, estar cerca de Tilín. Fue el momento más indicado porque es el momento en que ella se siente bien. Es el momento en el que ella se siente mejor. Así es de que, aquí la traemos. No, Betty, cuidado, ahí no te vayas a caer. Cuidado, no te vayas a resbalar. Cuidado, no se vaya a golpear ahí. Ajá. Así es de que, señores, vamos con Betty. Pase Betty por ahí. Aquí voy a irme caminando así. Aquí la llevamos. Ahorita vamos a pegarnos una almorzadita, ya que ya pasó todo prácticamente. Ya las visitas ya terminaron. Quisimos tratar de... ¿Te vas a sentar un ratito? ¿No aguantas? Bueno, pues... Sí, la van a agarrar. Solo medio se sentó. Así es de que... Aquí la llevamos a Betty. Estamos ahorita prácticamente en este momento encargados de ella. Porque la invitamos a que viniera. Nosotros somos los responsables en este momento, ¿verdad? De ella. Ya estando allá en el parque, ya ella va a poder decidir para dónde agarrar, si para su casita o estarse por ahí sentada. Pero en este momento prácticamente nosotros somos los que
vamos pendientes de ella acá y encargados. Así de que hay que cuidarla y la vamos a llevar a comer. La vamos a llevar a comer ahorita. Primero Dios. Así de que seguimos acá. Betty, ¿te sentís rendidita? Híjole. Bueno, se siente un poco rendida. Aquí la llevamos a Betty, descansa un ratito. Vamos a esperar a París Madeline, que viene ahí también. No puede. Betty, rendida, te duele la pierna mucho. Vamos a pasarle a poner una inyección ahorita. No, no, se me fue el paquete. ¿Puede comprar una? Señor, lo único que se le va a pagar. No, es que... Todavía lleva carga. Bueno, continuamos acá, señores. Aquí va Betty, la llevamos así adelantito para que ella vaya descansando por ahí, porque no aguanta, no aguanta la caminada. Pero, gracias a Dios, tuvimos el placer de traerla, sentirse ella un poquito... Betty, claro. Y nos contaron que un día de estos habías venido por este lado, Betty. Sí, vine con mi mamá, pero para el dolor es la Doralene o la Dipirona. Vaya, vamos a ver si le... Ahí vamos a preguntar en la farmacia. Con mi mamá vine aquí, entramos, y yo le pregunté a... Hijo de Leti, ¿cómo se llama? ¿Dónde está tu hija? ¿Un conocido? Sí. Ajá. Vine a pasar consulta con mi mamá. Bueno, pero yo no me atreví a ir a ver. Allá mismo vamos, tal vez nos alcanzan aquí. Ajá. Sí. Sí, viene. Pero porque mi mamá tenía cita. Aquí en el hospital. Sí. Ya. ¿Y te acordaste de que aquí estaba Tilín? Sí, sí. Ya. ¿No pero... te dio por preguntar por él allá adentro? No. Pues yo le pregunté a ese muchacho. Me dice, ya sabe. No quisiera ver. ¿Él sabe de este caso? Sí. ¿El muchacho? Sí, es uno de lentes, ¿cómo se llama? Pero es youtuber, parece. Ah, de ver. Ah, ya, es, ya sé quién es. El, es... ¿Cómo que se llama este muchacho, hombre? ¿Fonab? No. No lo puedo el nombre. Sí, ya, pero ya me imagino quién. Sí. Ok, vamos a quedarnos con este video acá con Betty. Gracias.